Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a este su canal Ángel Art. En el video de hoy les voy a estar enseñando cómo pintar con marcadores, ya que uno de los medios que utilizo más para colorear mis dibujos, así que les voy a estar mostrando la técnica y la forma en la que yo lo hago. Así que vamos a pasar entonces a ver los marcadores. Ok amigos, para que entiendan cómo funciona, ok, estos marcadores de la marca Sure, como ya les había dicho, poseen una punta de bolígrafo, que es esta punta que es fina, que la podemos utilizar para hacer detalles, para hacer trazos más finos y pues líneas que requieran de una punta más fina. También tenemos, como les dije, esta punta que es como más gordita y más achatadita. Esta mayormente yo la utilizo para pintar los dibujos, ya que puedo cubrir más área de forma más rápida y puedo pintar, pues obviamente, pues trazos mucho más gruesos y de forma más rápida. Y tenemos por último esta punta, que le decimos la punta de pincel, ya que es muy buena porque nos ayuda a crear buenos degradados, ya que la punta puedes manejar un poquito más cómo sería el trazo, cómo es el degradado, ¿ves? O sea, lo puedes controlar un poquito más. Tienes mucho más control de esta punta. Esta es la punta preferida para mí, para pintar. Pero obviamente, pues mayormente suelo utilizar la punta gruesa, ya que puedo cubrir más del dibujo y pintarlo mucho más rápido a la hora de colorear. Ahora sí, mi gente, ya que entendemos un poquito más los marcadores y para qué funciona cada punta, vamos entonces a pasar con lo que queremos hacer, que es aprender a colorear con marcadores, y les voy a estar mostrándose la técnica que yo utilizo. Así que sin más preámbulos, vamos con el dibujo. Muy bueno, ¿qué tal amigos? Ahora sí, si buscando a la hora de empezar a colorear, lo primero que debemos hacer es definir cuál va a ser nuestro punto de luz. Así que yo voy a definir más o menos que mi punto de luz va a venir del área de aquí, del área derecho del personaje. Y una vez tenemos eso definido, pues podemos empezar más o menos a maquetar y a colorear. Para el coloreo de este arte voy a estar utilizando unos marcadores de la marca Sure. No sé si lo pueden ver bien por ahí, déjame ver. Aquí, de estos marcadores de la marca Sure. Marcadores de la marca, a ver si se ve bien, aquí, Touch Only, ahí. Y también para el coloreo de la piel, yo utilizo estos marcadores de la marca Copic. Está un poquito desbarajustado el papel, pero es anda. De esta marca Copic Sketch, que son muy buenos, ya que la punta es de pincel. Y para algunos tonos, que se vendría a ser cuando creamos sombra y algunos tonos grises, utilizo estos de la marca Copic, que son Classic. Entonces, para comenzar, siempre comenzamos pintando. Primero pintamos para colorear con marcadores, yo siempre utilizo tres marcadores. ¿A qué me refiero con tres marcadores? Utilizo un marcador que va a ser mi tono base, mi tono medio y un tono oscuro. ¿Para qué? De esa forma podemos crear este efecto de luz, de sombra, y ir remarcando bien todo lo que vamos a hacer en el dibujo. Así que vamos a ir a empezar a ir pintando, y mientras voy pintando les voy a ir explicando un poco qué es lo que estoy haciendo. Ok, como tono base para el dibujo del área de su suéter, voy a estar utilizando este marcador Touch Only, que es más o menos un rosa pastel, para crear ese efecto de que se vea como iluminado. Muy buenas amigos, ya tenemos el tono base completamente
puesto en la ilustración, ahora voy a pasar entonces a poner mi tono medio. Voy a pasar a ponerle entonces el tono medio para empezar a definir dónde van a estar las áreas de sombra y de luz. Así que vamos allá. Ok, ya más o menos tenemos el tono, nuestro tono medio. Ahora voy a estar utilizando un marcador de esto, de la marca Azure, un textil rosa, para entonces darle un poquito más de color al rosa y entonces mezclando un poco los colores. Voy a volver de nuevo con el tono base y voy a volver a pintar para poder darle un poquito más de un mejor coloreado. Para finalizar, voy a utilizar este marcador que con un tono más oscuro para entonces darle más profundidad a las áreas donde haya que darle más profundidad. Ok, ya con este proceso terminado, podemos, como pueden ver, o sea, tenemos nuestro tono base, tono medio. Añadí un color que fue un tono más o menos intermedio entre los colores para darle un poquito más de profundidad. Y tenemos el color más oscuro que es para la, como les dije, que es para la profundidad. Ahora voy a repetir este mismo proceso en toda la ropa del dibujo y regresamos muy pronto. Vamos allá. Bueno, mi gente, hasta aquí ya tenemos toda la ropa coloreada, como pueden ver. Tenemos toda la ropa coloreada y vamos a pasar entonces para colorear la piel. Lo cual, para colorear la piel, yo utilizo un proceso un poquito diferente, el cual se los voy a estar mostrando. Bueno, mi gente, cometí un epic fail y pinté la piel y no les mostré cómo hacerlo. Pues la cámara se me murió y no me di cuenta. Pero nada, lo que utilicé fueron estos tres colores de la marca Copic, lo cual es muy importante porque estos marcadores de la marca Copic tienen una punta de pincel, lo cual hace que puedas pintar de forma más, que puedas crear mejores degradados y hacer que el color se vea más suave, por lo menos lo que a mí me gusta. Así que nada, yo comencé con un color base, el cual lo pasé por todo el área de la piel y de esa forma también dejando algunas áreas en blanco, como pueden ver por aquí que dejé algunas áreas en blanco, pero es para crear que el mismo papel, el blanco del papel, cree un poquito de iluminación, y así sucesivamente hice con todo. Después fuimos
con nuestro tono medio y le pasé para entonces a darle forma a lo que iban a ser las sombras, a todas las sombras del área de la piel. Una vez terminado eso, dejamos que se seque un poco el marcador y pasamos con nuestro tono más oscuro, que en este caso yo estaba usando este Copic. Lo pasamos entonces para definir lo que van a ser las sombras que son más oscuras. Por ejemplo, sombras debajo del cuello, para definir sombras más como para definir en la área. Una vez terminamos con todo eso, obviamente volvemos de nuevo con nuestro tono base y lo pasamos por toda la piel de nuevo. Para así aclarar un poquito entonces los tonos medios y los tonos oscuros. Una vez terminado eso, dejamos que se seque y vamos a pintar entonces el cabello. Disculpen que no lo grabé, fue que, pues bueno, no fue mi intención, fue simplemente que la cámara murió y pues no tenía forma de grabarlo y no me había dado cuenta. Pero nada, vamos ahora con el coloreado del cabello, que el coloreado del cabello es uno más sencillo, un poquito más, es simplemente saber dónde están los brillos, dónde definir dónde están los brillos y cómo lo vamos a hacer. Así que vamos para allá. Para el coloreado del cabello voy a utilizar este color siena, que es como un marrón naranja, para pintar el cabello, ya que en diferentes casos he visto que pintan el cabello de Power como marroncito, naranja, y lo he visto hasta un poco una tonalidad un poco rosado. Así que yo voy a utilizar este color para pintarlo. Así que vamos allá. Ya tenemos todo el dibujo coloreado, ahora solamente resta por hacer una cosa, que es añadir los highlights y los puntitos de brillo que van a hacer que el dibujo resalte aún más. Así que nada, mi gente, yo voy a estar utilizo este marcador de la marca Podcast, que es muy bueno, ya los mismos son a base de acrílico y se pueden utilizar para diversas, mayormente para utilizar para hacer los brillos, los cuales a mí me gustan bastante. Además de voy a estar utilizando dos lápices de colores de la marca Prismacolor, uno blanco y uno color green light, que lo voy a utilizar para crear un poquito de efecto de contraluz al otro lado del dibujo, y este para darle algunos efectos de luz más sutiles en el dibujo. Así que nada, vamos allá. Muy bueno, mi gente, ahora sí, después de varias horas de coloreado y de algunos fails, porque pasaron algunos fails, no importa. Pero ahora sí, ya por fin hemos terminado nuestro dibujo de Power, de la serie Chainsaw Man, y hemos terminado el coloreado. Está por aquí. Miren qué bonito quedó el dibujo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó mucho cómo quedó el coloreado, y si es así, mi gente, no se olviden de que el dibujo, la foto del dibujo va a estar en mi Instagram, y pueden ir allí a mi Instagram, pueden seguirme en mis redes, TikTok, Twitter, Instagram, también pueden suscribirse, es completamente gratis y me ayuda bastante para seguir creciendo. Pueden dejar un comentario para que el algoritmo no me odie, pueden darle like, compartir con sus amigos. Y si desean aprender alguna otra cosa también me lo pueden dejar en los comentarios, ya que estaré realizando estos diferentes videos, diferentes tutoriales. Me gustaría ir enseñándoles un poquito de lo que hago, y estoy pensando en crear también un Discord channel para entonces tener más comunicación con ustedes y que me dejen ver sus dibujos, yo poder ayudarles y todo ese tipo de cosas. Así que
Nada, mi gente, vamos poquito a poco. Ya con esto vamos a concluir entonces el video de hoy. No digo de esta semana porque he estado un poquito ocupado y no he estado pudiendo grabar semana tras semana. Pero por lo menos el video de esta semana ya lo tenemos aquí. Suscribirse y dejar un like y compartir con sus amigos me ayuda bastante. Seguirme en mis redes, los links van a estar en la descripción. Y el dibujo, le pueden ir a mi Instagram si desean verlo. Y nada, todo. Si desean apoyarme, pueden seguirme en mi Patreon. Lo mismo, los links están en la descripción. Ahí voy a estar a veces subiendo acerca de tutoriales y algunas cosas que yo he estado haciendo, prácticas y tutoriales que les puede ayudar a ustedes también a mejorar. Así que nada, mi gente, si les gustó el video, no se olviden, como ya les dije, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.